començam en el Palau de Congressos de Palma, on en una estoneta arribaran els reis Felip i Letícia. Toni Rigo, de ves quina hora s'espera aquesta arribada? Molt bon vespre, Marina, i dues arribades a prou de ben les 7:30. Més o manco. Som ara amb la Vanessa, companya periodista, que sempre sol seguir molt l'actualitat reial. Bon vespre, com estàs? Bon vespre, molt bé. Vosaltres? Molt bé. Avui convidada, avui no com a premsa, avui convidada. Bé, podria anar com a premsa, però he dit, com a invitada, tinc més llibertat. Així que, millor com a invitada. Bé, a la fi s'inaugura el Palau de Congressos després de tant de temps, no? Què ha passat? Què és allò que ho ha retardat un poquet? Claro, estamos hablando que son 6 meses después un palacio de congresos que ya está a pleno funcionamiento, ¿no? Y lo que pasaba es que querían precisamente que lo inauguraran los reyes, Felipe y Letizia, y no había fechas en agenda prevista, con lo cual, pues eso, aunque han encontrado un huequecito, pues mira, nos hemos venido a finales de septiembre. Que no sé, además, ahora, con todo el conflicto de Cataluña, sí es una buena fecha para los reyes, pero bueno, era la apuesta hace tiempo y por eso este retraso en la inauguración. Com sempre, sempre que hi ha presència reial, seguretat màxima, com avui, que a vegades en els periodistes sí que ens dificulta un poquet la feina, no? Sí, por eso yo he decidido ir como invitada, porque a los periodistas nos meten en un corralito y no nos dejan salir, sí. Se nota la seguridad ya desde la vía de cintura, ¿no? Todos conocemos la famosa rotonda de Can Blau, ahí ya hay guardias civiles, también en la bajada ahora de avenidas, guardias civiles, perdón, policial. De hecho, para cruzar a este Palacio de Congresos hay policía que te pide, si estás invitada, ¿no?, que te solicita el DNI. Aún así vemos mucha gente anónima, digamos, aquí ya a las puertas, pues esperando a ver a los reyes, ¿no?, que nos preguntan cuándo llegan. Això anàvem a parlar. Aquest estiu com els hi ha anat en els reis? Han estat molt per aquí, més que altres anys, manco, com ha estat? A mi lo que me sorprende es que yo creía que no iba a volver a ver a Letizia en la isla hasta ya la Semana Santa del próximo año, y mira, esta ha sido una visita inesperada. Bueno, se les ha visto lo de todos los años, ¿no? Una semana escasa con 3 posados, lunes, miércoles y domingo, y hasta luego. Así que esta es una oportunidad más de ver a Letizia en otro ambiente y de nuevo a ver cómo nos sorprende con el look, ¿no? A mi, com anirà vestida? Aquesta també pot ser una de les preguntes, no? Sabemos que el protocolo de los hombres exigía, el protocolo de hoy exigía para los hombres traje oscuro, para las mujeres vestido cóctel. Letizia a veces se salta el protocolo, ¿eh? Pero yo creo que no, que además a ella le gusta mucho el vestir de cóctel, así que yo supongo que irá entre sus gamas de colores favoritos, que son negro, rojo y blanco. Yo apostaría quizás por el rojo, que le queda también, pero bueno, lo mismo me equivoco y se pone cualquier otro color. No sé si irá con el pelo recogido, y lo que espero y confío es que luzca, pues, por ejemplo, joyería de Cool Look, que es marca mallorquina de Mar Aldaguer, o sea que supongo que como lo está luciendo últimamente, lo mismo nos deleita con alguna de estos pendientes tan bonitos. Marina, digues, que Anna Maria me demanava una cosa. Digues. Que veig que tant tu com la Vanessa heu seguit aquest protocol i vos heu mudat per l'ocasió. Tothom va ben arreglat, s'ha fet els piules avui per aquesta inauguració del Palau de Congressos. Ara Anna Maria m'ha dit que tu i jo anem molt arreglats. Clar, home, clar. Hem d'anar d'acord en s'acte. Home, el rei i la reina, no? De IB3 ara mateix, no? No, claro, venimos de acuerdo con el acto. Yo me podéis ver que me he puesto mis mejores galas, que siempre me veis un poco en vaqueros, ¿no?, y con chaqueta, pero bueno, hoy ya me he puesto una falda de Tania Presa, vamos a hacer moda mallorquina, así que me he puesto un conjunto de Tania Presa, que bueno, que hay que lucirlo porque pocas ocasiones hay en la isla para ponerse un traje de cóctel, así que nada, a ver si le gusta a la reina, ¿no? Yo le preguntaré. Això segur. I més o manco, de ves 1000 convidats, ¿no?, s'esperen avui aquí en aquesta inauguració. Sí, más o menos son 850 invitados, muchos más de los que vienen al Palacio de la Almudena, que recordemos es la otra gran recepción real que hacen. Y bueno, vemos gente pues de la sociedad, de la cultura, evidentemente institucional, empresarial. Pues hemos visto ya, por ejemplo, pues al Pare Català, ¿no?, de Proyecto Hombre. Pues hemos visto a delegados de televisiones, mucha gente, pues ya te digo, la cultura, la sociedad, bueno, empresarios, hoteleros. Al fin y al cabo es el primer palacio de congresos que tenemos, digamos, de estas características en la isla, y que es carrer tira mucho, ¿no? Y escolta, ¿saps un poco com se desenvoluparà l'acte aquí de dins ara, a partir del moment en què entris? A los invitados nos van a situar ya en el auditorium, ¿no? Nos vamos a perder cierta parte de lo que ocurre. Lo que van a hacer es que los reyes van a entrar, van a hacer una visita, digamos, guiada por el Palacio de Congresos, y luego van a descubrir una placa, pues que conmemorativa, que dirá, pues este Palacio de Congresos fue inaugurado por los reyes, y luego se quedarán un poco a la gala. No sé si se van a quedar todo el cóctel, porque nos tienen hasta las 11 de la noche, nos van a dar algo de beber y algo de comer, esperemos. No sabemos si se quedan todo, pero bueno. No sé si habrá palabras de Felipe VI, no nos lo han confirmado. Yo creo que sí, que si viene algo dirá, ¿no? De hecho, muchos medios están esperando a ver si hace alguna referencia a Cataluña, claro. Molt bé, doncs moltes gràcies, Vanessa, i que gaudessis molt d'aquest acte. Gràcies a vosaltres, sort. I doncs, Marina, nosaltres quedem aquí, d'aquí una estoneta tornem a connectar i vos contem més detalls d'aquesta inauguració del Palau de Congressos. Molt bé, Toni, queda ben pendent de tot allò que passi, i compta-mos que pensa que avui ets els nostres ulls allà en aquest Palau de Congressos que, recordem, s'inaugura avui a les 8 del capvespre.